Este año comenzamos no con un proyecto curatorial como una exposición de grupo, una exposición colectiva, sino tres individuales que queríamos destacar. El trabajo de dos artistas que están ocupando la sala 1 y la sala 2, quienes desde prácticas muy diferentes están abordando maneras en que se podría entender el diseño en un campo más ampliado y no únicamente algo relacionado únicamente como algo utilitario, sino cuestionando como los mismos límites en que se puede trabajar y operar desde el diseño, ya sea el diseño de escenografía de cine, como es el caso del proyecto que están viendo acá, de Beto Colía y Andrea Marmo, quienes trabajan desde Guatemala y quienes tienen en sí una práctica individual por su parte, pero trabajan como colectivo. Y en este caso es en sí un trabajo interdisciplinario porque no solamente envuelve el diseño y el arte, sino también el cine. Porque lo que están viendo es el resultado y el registro y una instalación de un trabajo de escenografía que hicieron para una película de Julio Hernández, quien es un director de cine guatemalteco muy conocido en el campo del cine en Centroamérica y en Latinoamérica en general. La escenografía que realizaron fue hecha para una película que lleva el mismo nombre del trabajo, Ojalá el sol no esconda, que narra la historia de un indígena punk, es el personaje principal, quien cuando va a visitar a su hermana en una aldea, el indígena punk vive en la ciudad de Guatemala, pero se va al campo rural. En esa visita se encuentra con una avioneta de un cartel de droga que tuvo un accidente en medio del camino, y es lo que vemos acá en la escena que ocurre, una de las primeras escenas de la película, en donde la contribución que hacen los artistas como su idea de diseño es literalmente hacer una representación realista de este momento, pero en vez de crear un tipo de como efecto visual, ¿no? Un efecto digital que podría tal vez hasta costar más en términos de la economía que siempre se lleva. Uno sabe que los crear cine tiene como unos presupuestos bastante altos. Lo que ellos deciden es hacer una especie de imagen análoga, ¿no? De algo que podría tener más efectos, ¿no? Entonces es efectista en un sentido muy modesto de la práctica, más no efectista en el sentido de que hay un aparato tecnológico de postproducción que está creando esa imagen. Cuando la vemos fotografiada, claramente hay una cosa muy, digamos que está muy ligada a un debate en términos de la representación que uno ve en la obra de otros artistas, cuando algo representado como hiperrealidad se inserta en un campo de la ficción, en este caso en una película que tiene una historia, uno no sabe qué es lo real o qué es la ficción, ¿no? Más, sin embargo, todo el plot de la película y las demás escenas sí están arraigadas a cosas que ocurrieron en anécdotas y momentos de violencia que han ocurrido en los últimos años, o imágenes muy iconográficas de una realidad inmediata social y cultural histórica que es el narcotráfico, ¿no? En América Latina. Pero lo que vemos de una entrada es que lo hacen como con un humor muy bizarro, ¿no? Como la forma en que se apropian de esta imagen. Entonces, la exposición está mezclando una serie de fotografías de estas escenografías puestas ya en escena, alguna documentación en video detrás de bambalinas, a veces aparece el director ahí, Julio Hernández,
También se básicamente es a través de él, en relación con un diálogo con los artistas, en que crean estos props muy ficticios y de nuevo como muy análogos y muy homemade, ¿no? Para una producción de cine que uno pensaría que tendría que tener como, como otros códigos visuales, ¿no? Ahí yo les conté de la historia, digamos, muy en términos como de sinopsis a partir del personaje principal de esta película, pero la pieza que ven y la película en sí, todo gira en torno a un hecho real en Guatemala que ocurrió en el 2011, en el borde entre Guatemala y México, en una finca que se llama la Finca de los Cocos, donde hubo una masacre cometida por una banda asociada a los Zetas, donde mataron y decapitaron a más de 21 trabajadores de la finca, y fue un acontecimiento muy importante en la historia más reciente de Guatemala, porque desde los tiempos de la guerra, desde los 80s donde, pues, y 90s, que están muy, digamos, casi como acostumbrados, ¿no? A todas las noticias de masacres y de decapitaciones, solo hasta esa masacre en 2011 se volvió a tener tal noticia. Entonces realmente en el imaginario colectivo se volvió como un hecho muy importante y ligado a una violencia que tal vez está muy cercana hacia el futuro de una violencia que tal vez sí está amenazando, digamos, la región entera, que está relacionada al narcotráfico y las bandas en México. De nuevo, para contar un poco esta historia muy macabra, los artistas trabajando como escenógrafos o como diseñadores de escenografía deciden hacer una situación muy bizarra donde, de nuevo, a partir del realismo y de la literalidad de la imagen, ¿no? A partir de los documentos de los policías que hicieron el levantamiento de los cuerpos y las fotografías que igualmente circularon por internet y que estaban también en los archivos de la policía, realizaron unos props de esos cuerpos decapitados a escala 1:1, ¿no? A escala real, y puestos en una escenografía, no necesariamente en la locación donde ocurrió la masacre, pero sí creando a partir de una ficción lo que ocurrió en ese acontecimiento. En la instalación que hicimos junto con los artistas, se realizó de nuevo una de esas escenografías bastante básica, pero lo que queríamos mostrar era, tanto para la gente de cine como para los artistas, era de ver de qué manera cosas tan simples y tan hechas a mano y tan económicamente como posibles de hacer, ¿no? Pueden convertirse en una posibilidad del diseño para hablar de un hecho tan importante o real, y que es de importancia para la memoria colectiva, pero a través de un trabajo de ficción entre el director de cine y los artistas. Entonces, pues es esto en esta sala. Entonces están las fotografías, los dibujos que acompañaron como todo el proceso previo a crear los props. Entonces hay como también un trabajo muy minucioso de estudiar, ¿no? Como las formas de las cabezas. De nuevo, todo fue como a partir de las imágenes que aparecían en las noticias o los reportes de policía. En uno de los videos aparece una de estas cabezas siendo presentada por uno de los actores en una de las escenas, y es en esa escena donde uno ve lo bizarro que es esta situación entre una imagen realista de este prop de una figura decapitada y la relación que tendrían cuerpos humanos vivos en la escena de la película. En el caso de la sala 2, tenemos un trabajo de Mimi Anzu, que es una artista de Costa Rica, pero de descendencia taiwanesa. Ella
ha trabajado en sí a lo largo de los últimos 8 años en relación a su herencia cultural, en relación a las inmigraciones chinas que han ocurrido en Costa Rica desde el siglo XIX. Ella personalmente, sí, su historia está más relacionada al siglo XX, pero se identifica claramente con esta historia que puede ser contada a partir de las historias de las diásporas y de las inmigraciones que se hacen por las posibilidades económicas que existen en las Américas y en otras partes del mundo. En el caso de Mimian, no solamente está la sala 2, sino también la fachada, y su trabajo y su indagación en torno al diseño está ligada a tal vez uno de los campos con el que tenemos que lidiar el campo del diseño en un estado, digamos, constante. Nos referimos a todo el campo visual que tiene que ver con las tipografías, es decir, todo el diseño que tiene que ver con el diseño de letras, que son cosas que vemos todo el tiempo y que damos por natural el tipo y, digamos, el estilo de la letra en que aparecen las cosas, ¿no? Cuando escribimos un texto, no cuestionamos por qué está escrito en ese tipo de letra o cuando escribimos un mail, ¿no? Pero el estilo, la estética de las palabras, de las letras y de los números, sí tienen implicaciones ideológicas y eso nos lo va a enseñar en la historia del arte a alguien como Joseph Kosuth, que es un artista conceptual de los años 60, quien pertenecía a una generación de artistas quienes trabajaban bastante con el texto. Es decir, usaban el texto como parte de su imagen, ¿no? Como son de estos artistas donde no se trataba de crear una imagen, sino que texto y lenguaje era una forma de crear una obra artística. Entonces hay unas piezas muy importantes de él que son unas especies de tautologías de palabras y objetos. La más conocida es una que se llama La silla, por ejemplo, y en el espacio colocaría una silla de verdad, una imagen de una impresión del significado de una silla en un diccionario y la foto de la silla que vemos en el espacio enmarcada al lado de estos otros dos elementos. La palabra silla también estaba escrita y lo que estaba en texto pues era la descripción también de lo que era silla en términos del diccionario. La pregunta que uno siempre tiene que hacerse en relación a Kossuth y a todo el arte conceptual que tenía que ver o que se basa en el texto es qué pasaría si esas obras hubiesen sido escritas con una letra más barroca, es decir, más gestual, en donde la palabra silla no está escrita de una manera, digamos, neutra, sino que uno siente que hay un gesto detrás de la forma en que se escribe las palabras o las frases, ¿no? Cuando hay gestualidad en las letras, uno siente más subjetividad, ¿no? Porque hay como una mano detrás, hay un rastro que se va dejando. Lo que ocurrió, digamos, en el diseño a lo largo de la modernidad en torno al diseño que tiene que ver con las letras, es que la modernidad, al igual que lo hizo en otros campos visuales, culturales y sociales, purificó, ¿sí? Y neutralizó, higienizó las estéticas de las palabras, las frases, las letras. La fuente, el estilo de escritura, digamos, considerado más neutro, entre comillas, es la fuente helvética, que ha sido celebrada por muchas instituciones como esa gran imagen y visualidad de las palabras, las letras y los números, que mantiene esa neutralidad universal. El Museo de Arte Moderno, por ejemplo, para que tengan una idea, quien en sí tiene en sus colecciones fuentes, es decir, el MoMA, el Departamento de Diseño, no solamente colecciona pintura, escultura y dibujo, sino que en el Departamento de Diseño coleccionan muebles, coleccionan algunas máquinas y también coleccionan fuentes. La fuente helvética hace parte de su colección y
hay como una especie de copyright en relación como al dominio y también a los objetos a lo largo de la historia que se han escrito con el veto, así como las compañías en que han usado la helvética a lo largo de la historia para crear sus diseños, ¿no? Para promocionar sus diseños. Mimian, quien es artista y también diseñadora, siempre ha intentado como ver de qué manera abordar estos dos campos, y lo que ha hecho para esta exposición es justamente una especie de apropiación de la fuente helvética, ¿no? Para crear algo que desde lejos podría parecer un absurdo, que es el uso de esta fuente, de nuevo, neutra, universal, totalmente ligada pues, a una escritura románica, se dice, ¿no? De la romanización de las lenguas, ¿no? De, donde hay letras, ¿no? Reconocibles, ¿no? Que el artista usa para escribir una lengua no romanizada, que sería la escritura china. Lo que hace Mimian es que escribe con pedazos de letras escritas en helvética, las utiliza para formar el carácter de su nombre familiar. Y esa es la imagen principal que vemos en la fachada. Después habrá una imagen en el video de la fachada. Y parte de la fachada, cuando vuelvan, atrás tiene, por el otro lado de la casa, hay una gran imagen, un cuadro rojo, donde aparecen muchas de las compañías que, de nuevo, como dije, en relación a lo que colecciona el MoMA, en relación a la helvética, aparece escrita todas las compañías que usan la helvética como su fuente, su estilo de escritura principal para el branding comercial de su compañía. Entonces hay una mezcla muy interesante entre lo muy familiar y esta macroeconomía, ¿no? En el caso de las piezas que están acá en la sala 2, queríamos como contextualizar un poco la práctica de Mimian para los que no la conocían, ligada claramente pues a lo que está en la fachada. Y acá hay una obra de ella de 2007, ¿sí? Donde ha trabajado un proceso de investigación, primero que todo, de nuevo las inmigraciones chinas en Costa Rica, y en este caso un interés del artista por un documento histórico donde dos trabajadores chinos en 1907 le piden al gobierno de Costa Rica que les dé permiso para traer a Costa Rica a sus esposas y a sus hijos, quienes los dejaron en China. No sabemos el futuro de estos, de esta petición. Lo más probable con muchas familias es que no les dan ese permiso. Y Mimian lo que hace, como una especie de conexión simbólica y muy poética con esta petición, toma el texto de ese documento y lo borda en una tela chinoiserie que es usualmente usada y dada como regalo para las parejas recién casadas. Aparte de esta pieza de una producción de los últimos años de Mimian, la acompañan también una nueva serie de fotografías que ella ha venido realizando al cementerio de la comunidad china, o de la colonia china, en Limón, en el Caribe, en Costa Rica. Es una especie de ensayo visual a este espacio que carga, ¿no?, con toda la memoria que ella ha venido trabajando en relación a las inmigraciones y las diásporas chinas en los trópicos. La sala poligráfica es un espacio que hemos venido activando en un área de la casa teorética que usualmente siempre había sido usado como depósito, y que desde hace unos 9 meses atrás hemos creado un espacio dedicado específicamente a la producción de grabado
de impresiones, de todos los proyectos que vienen de las prácticas de grabado, pero de nuevo de una manera expandida. El grabado tiene una tradición en la historia del arte en Costa Rica. En sí, gran parte de los artistas contemporáneos actuales y en los últimos 10 años han surgido de programas académicos del grabado. Y la sala, por lo tanto, se abre como un espacio para intentar mapear la producción de ciertas ideas y proyectos de grabado, pero que no necesariamente estén anclados en una relación del grabado como una relación de carpeta o de edición, sino a partir de un proyecto y una idea y una visión del artista invitado, en donde usa el grabado como una manera de explorar algunos temas o algún proyecto de su interés. En este caso tenemos el proyecto de Manuel Zúñiga, quien es un artista súper joven que todavía está en la escuela de arte. Y Emanuel se ganó una beca que fue dada a través de una convocatoria que hicimos gracias a Arts Collaboratory y EIVOS, donde se pidió a los artistas justamente pasar ideas de proyectos a partir del grabado, y su obra, que la pueden ver cuando entremos, gira en torno a una exploración bastante introspectiva en relación a su espacio familiar y a su y a los objetos, sobre todo, que cargan la memoria de esa exploración introspectiva que él está intentando realizar. Gran parte del proyecto se basa en sí en una posición muy interesante en relación a crear impresiones de grabado a la mesa de trabajo de su abuelo y de su padre, quienes en sí son artistas y quienes han creado digamos, grandes obras en términos como muy físicos, ¿no? Casi como como una carga como bastante masculina, diría yo, o masculinizante, ¿no? Y que en el caso de Manuel hay como un interés muy interesante de intentar impregnar el lugar donde se crean esas grandes piezas, ¿no? La pieza no solamente incluye esta mesa, sino otros objetos que están cargados a esta memoria, y una apropiación de fotografías tomadas por algunos miembros de su familia, que es en sí un ejercicio muy interesante para un artista como tan joven que está en la universidad, que entienda que el apropiarse de una producción que no es, que no viene en sí de él, pueda ser considerada parte de una obra de arte. Los invito.